Bien Gustavo, eh, contanos un poco eh, más allá de esas dificultades de repente que, que se tuvo dentro del partido, salieron a buscarlo y en otra pregunta también, ya del 2 por uno, eh, ¿Crees que lo físico jugó eh, un partido dentro de esto teniendo en cuenta los partidos de seguido que están teniendo? Sí, eh, la verdad que sí, sabíamos que, que iba a ser difícil eh, creo que fue un, un partido parejo de ida y vuelta eh, pero creo que, que llevamos una pequeña ventaja pero la serie está, está abierta, eh, como dijiste, creo que lo físico también nos jugó un poco una mala pasada, estamos con muchas dificultades, con, con muchos compañeros lesionados, eh, muchos también con, con COVID, pero, pero bueno, eh, estamos superando eso eh, en cada juego, tratando de superar y, y nada, ahora a descansar, el fin de semana tenemos un partido importante por, por el torneo brasilero que estamos también peleando ahí. Y nada, vamos a ver qué pasa allá en, en San Paulo. ¿Se esperaron eh, este planteamiento de Libertad? Sí, sabíamos nosotros que, que iba a ser así. Eh, un juego Libertad tiene un juego eh, vertical, eh, un juego que juega, que juega muchos pelotazos, que, que es una forma de jugar también. Y nos complicaron. Nosotros sabíamos eso, pero, pero como dije, llevamos una... Una leve ventaja y esperamos hacer un buen partido allá en San Pablo y, y, y hacer lo posible para, para pasar de serie. Gustavo, ¿se cumplió la ley del ex eh, de convertirle a tu ex equipo? Sí, por suerte pude ayudar a mi equipo. Eh, se dio el gol y, y estoy muy, muy contento. Le eh, dedico a todos mis compañeros que, como dije, están, lesionado, están lesionados y pasando también por, por, por el tema del virus también. ¿no? Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Dale,